Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con las actividades del ciclo La Ruta de las Mil Maravillas de las Charlas de Café Vías Convergentes, el cual se realizará en el marco de la conmemoración del 150 aniversario del Ferrocarril Mexicano durante todo el 2023. Su propósito es generar un diálogo acompañado de invitadas o invitados sobre los aspectos políticos, sociales, económicos, técnicos, artísticos, que forman parte de la rica herencia histórico-cultural del primer ferrocarril de nuestro país. En ese sentido, para nosotros es un honor contar con la participación el día de hoy de Emanuel de la Vega, Emanuel Ávila y Carlos González, quienes son integrantes de Ferroaficionados de México, División Puebla. Grupo multidisciplinario de aficionados al ferrocarril, profesionistas y estudiantes de nivel eh, profesional dedicados a la observación y documentación de los ferrocarriles en México, investigación, estudios arqueológicos e impulso a la preservación de equipo, instalaciones, material, publicaciones y demás elementos pertenecientes a la historia ferroviaria de México. El grupo se origina en 2001 y sus principales actividades son observación en campo para la fotografía, documentación y estudio de los ferrocarriles actuales, investigación de sus antiguas instalaciones, digitalización de material y modelismo. También organizan expediciones arqueológicas a rutas que ya no existen para recabar datos in situ, fotografías, planimetría y geolocalización de antiguos trazos y estaciones. A esas investigaciones el grupo les da difusión a través de sus diversos medios, como lo son programas de análisis de vías, redes sociales, publicaciones en las mismas, las televisivas, ponencias y ciclos de conferencias como el, el que va a desarrollarse el día de hoy. Eh, a continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de cada uno de ellos y pues eh, eh, igual recordar que nos da mucho gusto que, que estén el, el día de hoy y pues dentro de las actividades que ellos realizan como grupo, pues, eh, gran parte de, de, de del soporte documental, documental, documental por, por los servos del CEDIF. Eh, iniciamos con Emanuel de la Vega. El licenciado Emanuel de la Vega González tiene 44 años, es desarrollador de software de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con afición por los trenes desde hace más de 35 años, dedicándose principalmente al estudio del desarrollo, evolución y el control de tráfico y operaciones de las líneas ferroviarias de México desde sus inicios hasta el día de hoy. Ha realizado ocho documentales sobre ferrocarriles de México distribuidos en Estados Unidos Brasil Argentina aficionado a la fotografía a la música y es un apasionado de los planos mapas y fotografías de ferrocarriles principalmente de todo el siglo XX eh, también tenemos a Carlos González Carlos González Torres cuenta con 21 años de edad es originario de la ciudad de Puebla capital es técnico en mecatrónica por el Cedip UTLAP y actualmente es estudiante en Ingeniería Mecánica por la Universidad de las Américas Puebla. Se ha desempeñado profesionalmente en el área automotriz y ferroviaria, en el mantenimiento y conservación de equipo ferroviario. Además, desarrolla una labor social por el ferrocarril en la Asociación Civil Tren Aguila Azteca. Y por último, al otro Emanuel, a Emanuel Ávila. Emanuel Ávila Escalante, de 22 años de edad, es originario de la ciudad de Puebla capital. Él es estudiante de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se ha desempeñado profesionalmente en el área del autotransporte de pasajeros y transporte ferroviario, trabajando actualmente en el sistema de transporte universitario de la UAP. Ha desarrollado su afición por los trenes, dedicándose principalmente al estudio del desarrollo evolución de las líneas ferroviarias de México desde sus inicios hasta la época actual. Es apasionado de los planos, mapas y fotografías de ferrocarriles. Bueno, pues eh, nuestros tres amigos el día de hoy eh, nos compartirán la charla tras las huellas del ferrocarril mexicano a partir de los documentos del CEDIF. Antes de ceder la palabra a, a ellos, aprovecho para invitarlos a que nos hagan sus preguntas y comentarios a través de los chats de, de, chats, perdón, de Facebook del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del CEDIF. Pues sin más, los dejo con nuestros amigos del Grupo Ferroaficionados de México, División Puebla. Bienvenidos. Muchas gracias, Román. Muy buenas tardes a ti, a todo tu equipo y a las personas que nos están sintonizando. Muchísimas gracias por darnos la, la oportunidad aquí al grupo. Me acompaña aquí en, en nuestras instalaciones el señor Emanuel Ávila y mi amigo Carlos González, que se encuentra ya en la escuela, tuvo este que quedarse por allá. Ya nos pudo acompañar eh, físicamente, pero... Aquí estamos. Eh, queremos agradecer a nombre de todo el grupo, porque no somos nada más nosotros tres, sino tenemos eh, muchos más compañeros, somos alrededor de 25 personas en este grupo, pero principalmente nosotros somos los interesados en lo que llamamos arqueología ferroviaria. Nos gusta mucho eh, conocer la historia, conocer cómo se fueron construyendo las líneas de ferrocarril que tenemos en la actualidad, y así como... Eh, encontrar muchos porqués, ¿no? de, de cómo están las, las instalaciones ferroviarias en la actualidad, la evolución de los ferrocarriles, sus trabajadores, y nos encanta a todos, al menos a este grupo de tres, subgrupo de tres personas, eh, encontrar fotos, material, mapas, libros, y bueno, en el CEDIF hemos encontrado una fuente muy grande de información que le hemos comentado a, a los compañeros de allá del CEDIF que, si fuera por nosotros, seguramente viviríamos ahí, ¿no? Vamos a platicarles un poquito en resumen, porque realmente, bueno, sí es una labor bastante amplia la que se realiza aquí en el grupo, pero eh, vamos a darles como una reseña de lo que hemos hecho alrededor del ferrocarril mexicano. No nada más nuestro interés es el ferrocarril mexicano, pero bueno, ahorita eh, aprovechando el 150 aniversario de la inauguración del ferrocarril mexicano, pues creo que es... Eh, momento de difundir un poco de lo que hemos hecho alrededor de este ferrocarril, que fuera el primer ferrocarril en México, allá abierto en 1873. Como pueden ver en nuestra diapositiva de inicio, eh, nos hemos adentrado en la investigación en campo, así como lo mencionabas en la presentación. Nos gusta ir a los lugares, nos gusta ir a las estaciones para ver los trenes corriendo actualmente, pero también para investigar lo que hubo y que ya no hay. Desafortunadamente en México no tenemos una cultura de preservación, que es lo que estamos tratando nosotros de, de impulsar, ¿no? Hay otros grupos también que afortunadamente ya lo están haciendo, entonces esperamos eh, que esta cultura se pueda desarrollar aquí en el país para que podamos mantener viva, ¿no? La memoria de lo que han sido los ferrocarriles y que han construido, bueno, han ayudado a construir. Este, este país que tenemos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ah, eh, uno de nuestros principales intereses, ya que tenemos una sede allá en Panzacola, siempre ha sido ver cómo fue la estación de, de Panzacola, porque hemos encontrado imágenes, fotografías, y últimamente, eh, gracias a, al material del CEDIF, logramos encontrar un plano de lo que fue Panzacola. Sabíamos que había sido una estación donde se unía el ferrocarril industrial con el ferrocarril mexicano, pero todo eh, lo teníamos como en supuestos, ¿no? Principalmente nosotros nos dedicamos a elaborar hipótesis basados en la observación en sitio, basados mucho también en la observación de lo que queda eh, en Google Maps. Se pueden ver perfectamente algunos trazos. Y ya con los, con los años y con las observaciones que hemos hecho, nos podemos dar cuenta más o menos cuando una calle, cuando una carretera, cuando una vereda tiene la forma de lo que fue una vía de ferrocarril. Entonces, una de las primeras eh, sorpresas, bueno, eh, hipótesis que pudimos comprobar, pero así como muy gratamente. Fue que en efecto el Ferrocarril Industrial de Puebla tocaba la estación de Panzacola del Ferrocarril Mexicano y lo pudimos corroborar perfectamente gracias a un plano que encontramos, eh, bueno, que nos hicieron favor de, de facilitarnos ahí en el CEDIF, ¿no? Y podemos ver cómo eh, para principios de siglo, más o menos por ahí de 1920, ya estaban algunas de las vías que puso el Ferrocarril Industrial ya no estaban en uso ahí en Panzacola, pero seguía una plataforma que, digo, ahí en la, en la diapositiva, espero que se alcance a ver en la parte de abajo, ahí había una plataforma que suponemos que era para el intercambio de flete entre el mexicano y el ferrocarril industrial. Nada más mencionar rápidamente que el ferrocarril industrial corría de aquí mismo de la ciudad de Puebla, pero sí iba por toda la zona de las fábricas, ahí pasando por Esteban de Entuñano, cruzando el, el interoceánico en la Unión, y llegaba a las Haciendas del Valor y a la, a la estación de Panzacola, donde podemos ver gracias a este plano que efectivamente llegaba ahí y pudimos comprobar este, nuestra hipótesis que teníamos ahí. También tenemos una imagen de cómo, bueno, vamos ahí a observar trenes y también a analizar. Lo, la parte arqueológica, ¿no?, que se encontraba ahí. Y la otra imagen que tenemos es cómo ya no quedó, pero ni huella, ¿no?, de lo que hubo en el mapa, ya no se ve ni el rastro de la vía, ni el rastro de la, de la plataforma que había ahí para intercambio. La siguiente, por favor. Bueno, eh, eh, un acercamiento aquí más a la, a la zona de vías de ahí de Panzacola y ver cómo efectivamente, no, en algunos lugares eh, es muy difícil encontrar evidencia en eh, actualmente. Entonces eh, nos tenemos que basar en los planos o en la información que encontramos en eh, los documentos que nos pueden facilitar ustedes allá en el CEDIF. No, la siguiente, por favor. Aquí les mostramos más o menos una de las uh, actividades que hemos realizado junto con ustedes allá en el CEDIF, que es la de analizar, la de digitalizar y eh, preservar alguna de esta documentación también para nosotros después poder analizarla ya con calma. Efectuamos algunas reuniones eh, ocasionales entre nosotros, a veces transmitimos también programas a través de Facebook, más o menos como este, pero bueno, eh, analizando ciertas líneas. Eh, o ciertas fotografías como re recientemente hicimos un, un programa, pero bueno, eh, aprovechamos la mayor parte de nuestras vacaciones, al menos a título personal, las vacaciones laborales que tengo, aprovechamos para ir al CEDIF en los horarios que podamos coincidir y pues ahí nos podríamos pasar días y días examinando los planos, los documentos, los libros, las fotografías. Creo que nunca terminaríamos de... De analizar todo lo que tiene, ¿no? Pero bueno, esto nos va enriqueciendo y confirmando sobre todo muchas de nuestras hipótesis, ¿no? Afortunadamente en el CEDIF se encuentra mucho material a nuestro alcance y no nada más del área de Puebla, sino del área de, de Orizaba. Tienen, ¿no? Los fondos de Orizaba, sobre todo ese que cubre ampliamente el ferrocarril mexicano. Y bueno, los fondos que les van llegando de donaciones y todo eso. Eh, nos, nos sirven a nosotros de mucho, ¿no? Porque no nada más nos concentramos en el análisis de la, de la zona de nuestro alrededor. La que sigue, por favor. Eh, una de las eh, cosas que nos gusta mucho es confirmar, tanto con evidencia de planos, como podemos ver aquí a otro de nuestros compañeros en la imagen de la derecha. Eh, conseguimos en el CEDIF el plano de la estación de Muñoz, del ferrocarril mexicano, de donde partía el ramalito de Muñoz. Y nosotros, en una visita que hicimos uh, precisamente a la estación de Muñoz, ahí nos pueden ver en la, en la otra imagen, eh, pudimos encontrar perfectamente la evidencia de que existió la Y que se ve en el plano, en la parte de abajo, la Y de donde salían los trenes hacia Chignahuapan. Y todavía está ahí el, los restos de la alcantarilla. Realmente, eso no era un puente, sino se les llaman alcantarillas. Los dos bracitos de ley griega se encuentran por ahí. Afortunadamente, esa vez tuvimos también el apoyo de un señor del, que vivió ahí junto a la vía. Nos pudo relatar todo lo que sucedía, todo lo que él vio y eh, compartir con él ¿no? lo, nuestra, nuestro interés de, de la zona, ¿no? de Muñoz. Desafortunadamente también ahí todo lo que hubo la planta creosotadora y todo lo demás pues ya desapareció. De todos modos, mi tocayo en un momento les va a informar un poquito más del de, de sí. estudio de ese ramalito. El que sigue, por favor. Bueno, también hemos ido a Esperanza. Esa fue una de las primeras excursiones arqueológicas que realizamos como grupo. Ahí se puede ver que también están algunos eh, miembros otros miembros que no, que no están por acá, pero aprovechamos el ir a ver trenes y también el ir a hacer eh, eh, parte arqueológica, ¿no? Para visitar los lugares que tuvieron tren alguna vez y que ahora ya no lo tienen, ¿no? Como Esperanza siempre fue muy icónica en el ferrocarril mexicano, eh, sobre todo porque ahí es donde terminaba la parte electrificada, el, el ascenso hacia, hacia la meseta del, del Valle Central y. Eh, uno de los planos que conseguimos también en el CEDIF nos muestra perfectamente cómo era la conexión ahí en Esperanza del Ferrocarril Mexicano del Sur, el que venía de Tehuacán, que en ese tiempo, ese fue bien angosta, ¿verdad? Todavía hasta ahí fue bien angosta, y bueno, ya hasta la, el ensanchamiento en el 48 ya este, se volvió vía ancha. Pero de esa parte no quedó mucha evidencia, porque con el ensanchamiento conectaron la vía, eh, lo que era la vía angosta, ya la conectaron en vía estándar a la vía del mexicano, entonces ya no quedó mucha evidencia de lo que hubo, pero con el plano ya podemos tener una idea mucho más amplia de, de cómo estuvo ahí la distribución de las vías, que eso nos interesa mucho como para saber cómo era el movimiento, cómo se podían realizar los intercambios entre ambos ferrocarriles, eso nos ha ayudado muchísimo tener los planos para ya no nada más tenerlo como suposición, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí ya entras, este, entra mi, mi tocayo ya con, pero... con sus investigaciones. Bueno, muchas de las cosas que recabamos en el CDIF las utilizamos para así volver a reconstruir lo que son los trazados del ferrocarril con base a herramientas tecnológicas como lo son el Google My Maps, que es, por ejemplo, la captura que podemos ver en la parte de abajo y se puede ver perfectamente que sí calza con el plano. General que fue proporcionado por el CEDIF del ferrocarril mexicano Ramal de Muñoz a Chignahuapan La siguiente, por favor. Todo esto se va haciendo de una forma muy pequeña, por decirlo así, de forma por tramos, ya que así se va haciendo una mayor precisión y con base en los planos que nos han sido proporcionados, por ejemplo, el plano de arriba, que es en la zona de Llano Verde, muy cercana ya a lo que es Muñoz. Digo este Chignahuapan, en la parte que es de Chignahuapan, podemos ver que existía una y y que gracias a la herramienta tecnológica que es el Google Maps se puede ver todavía rastros de esta y, además de todavía este, estar la estación que la podemos ver en la parte de abajo, eh, se ve un como circulito azul en el en la parte de eh, satelital, la parte de satelital. El siguiente, por favor. Aquí podemos ver otro ejemplo que es el del ramal de Tlaxcala. Primero hay que mencionar cuáles fueron los ramales del mexicano. Que fue primero el ramal de Ometusco, que era de Ometusco a la ciudad de Pachuca. Después era el ramal de Puebla, que era de Apizaco a Puebla. El ramal de Tlaxcala, que era de Santana-Chautempan a la ciudad de Tlaxcala. Después era el ramal de Guajuapan, que era de San Marcos y a la ciudad de primero de Iscaquixla y después fue hecho una ampliación por parte del gobierno en los años 40 hacia Petlalcingo la cual primero desapareció la parte de a petlalcingo y aún algunos años quedó todavía la parte de San Marcos a Iscaquixla el siguiente ramal es el de Huatusco el de que es de la parte de Córdoba a la ciudad de Coscomatepec que es una parte muy sinuosa con muchas curvas, muchas subidas de la vía y también muchos puentes espectaculares, los cuales ya no existen ya que eran de acero totalmente. Y un, por ejemplo, en este, que podemos ver el, la imagen, son la conjunción de dos ramales, que es el ramal tanto de Puebla y el ramal de Tlaxcala. Gracias al plano que nos fue facilitado por el CDIF, podemos ver cómo era la llegada del ramal de Tlaxcala, que era aparte de una Y y una vía alterna que parecía ser para carga o descarga tanto de pasajeros como de carga. Y en la parte de enfrente podemos ver el edificio de la estación y las tres vías que eran del ferrocarril mexicano que iban hacia la ciudad de Puebla. ¿Cómo? Y en esa parte podemos ver cómo calza perfectamente tanto el plano como con la vista satelital actual. Y podemos darnos una idea de cómo era más o menos la parte de ahí, la, cómo era la situación ahí, tanto con la llegada de los trenes de Puebla y de Apizaco, que venían también con pasajeros de la Ciudad de México, a su conexión con lo que es el ramal de Tlaxcala, que eran unos tranvías y que eran remolcados por unos automot automotores, unos carritos de gasolina construidos por el propio ferrocarril mexicano y con esto gracias a esto podían llegar a ciudades como a Petatitlán y a la ciudad de Tlaxcala, precisamente en el Zócalo de Tlaxcala. La estación del ferrocarril mexicano en Tlaxcala se encontraba a tan solo media cuadra del Zócalo de la ciudad, lo cual era muy ventajoso para las personas que necesitaban hacer alguna diligencia ahí en esa ciudad. La siguiente, por favor. También dentro de estos planos que nos fueron facilitados podemos ver varios que son de los elementos arquitectónicos que tenían las estaciones y paraderos a, a lo largo de todas las líneas del ferrocarril mexicano en sus ramales. Por ejemplo, en esta imagen que podemos ver el ramal de Zacatlán en la estación de Llano Verde que anteriormente habíamos visto nada más la parte de las vías. Ahora aquí mostramos también lo que es la parte de la estación. En el plano de abajo podemos ver la vista frontal de la estación, como podemos ver también en la vista de arriba, cómo es idéntica a la parte de abajo, que era un diseño muy, muy usado por el ferrocarril mexicano en sus ramales. Por ejemplo, también en la estación de Acatzingo también tiene un elemento muy parecido en su estación, la cual, por ejemplo, es en la parte de arriba, donde está el letrero se ve como una especie de pirámide de grecas, las cuales fueron utilizadas dentro de las estaciones de los ramales del mexicano que fueron construidas después de los años 20, ya que un caso particular es que en el ramal de San Marcos, Aizcaquixla, las estaciones originales fueron construidas en madera, pero después llegó una época en la que las estaciones ya estaban muy deterioradas, al igual que las vías, pero las estaciones fueron... Reconstruidas, pero ahora oh, ya elementos más modernos como lo es la piedra y el adobe. Aquí fueron construidas con un plano muy parecido a este, con elementos muy parecidos a estos. A lo largo también de las líneas de Zacatlán, la de San Marcos y en algunas pocas estaciones de las del Cuatusco. La siguiente, por favor. Y gracias a que se visitan los lugares. Por ejemplo, los planos que vimos hace rato fue una visita a los lugares. También como habló mi compañero Emanuel de la Vega, que fuimos a la ciudad de Muñoz a conocer cómo era más o menos la, la disposición de vías con la que se contaba. Y esta conjunción de elementos de ir a los lugares con planos y con la misma vista de las tecnologías como lo es el Google Maps, el Google Maps y otras herramientas hace que se pueda hacer una investigación completa y sobre todo muy fiel a lo que se era en esa época. Y para que nos siga platicando de estas visitas y las documentaciones que se han hecho, va a presentar nuestro compañero Carlos González. Adelante. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Ah, ok, excelente. Bueno, les voy a hablar un poco de nuestra labor como tal, en las tareas de documentación que hemos realizado. Si le pueden pasar a la siguiente, por favor. En nuestro caso nos vamos a centrar un poco más en lo que son los ramales de Vía Angosta del Mexicano, en este caso del San Marcos y Caquixcla, y nos vamos hasta la población de San Marcos, que está en el estado de Puebla. Aquí cruza la línea S, donde actualmente Ferrosur eh, maneja sus trenes de Veracruz a México. También cruza por aquí la línea VB, que en un tiempo fue la principal del ferrocarril interoceánico, que igualmente iba de Veracruz a México, pero esta por la vía de Jalapa. También aquí mismo salió un ferrocarrilito del cual no tenemos muchísima información, pero sí tenemos una que otra carta que el c no nos ha ido proporcionando y hemos confirmado muchos datos, que era el ferrocarril de San Marcos a Nautla, que iba paralelo eh, desde San Marcos hasta la población de Virreyes, que hoy en día se conoce como Oriental. Realmente San Marcos es una población muy importante y pues hoy en día se conoce como tal como Nopalucan o Garjales más comúnmente. A la siguiente, por favor. Y un ejemplo de estos, es, por ejemplo, esta fotografía de acá, que sale de el Railroads in México, de Garma Franco, del volumen 2, donde podemos constatar que hay un puente que todavía existe, que es por donde cruza la línea VB. Esta línea, pues, es la que va hacia oriental y, pues, es impresionante ver la comparación de una de las primeras máquinas que hubo en México y, pues, la comparación que hoy en día Ferrosur cruza hacia allá, llegando a la población de Carmela. A la siguiente, por favor. Y bueno, checando los planos aquí que nos ha prestado el centro de investigación, nosotros hemos podido constatar algunos datos interesantes, como por ejemplo, los restos del taller del ramal de San Marcos Aykakixla, que se pueden ver en la parte superior. Anteriormente esta estación estaba abierta, pero ya hoy en día fue tapada, adentro había un poco de maquinaria y pues es un poco interesante poder hacer la documentación de estos lugares. Por otro lado, un puente donde por ahí cruzaba el ramal de Viangosta, y curiosamente, la vía de ancha, que está hacia la izquierda, eh, cruza hacia un, un poquito más abajo. Esto es debido a que se hizo una modificación para que los trenes de doble estiva pudieran pasar por la línea de Ferrosur. Pero originalmente, eh, aquí había un puente para la vía de angosta, como para la de ancha, y queda pues la placa kilométrica de la de angosta, como los pilares, que en este caso es el kilómetro 1A. Bastante interesante. La siguiente, por favor. Y bueno, ya dentro del pueblo de San Marcos igualmente podemos darnos cuenta de muchos detalles interesantes como es la geometría de, del lugar, eh, como muchos terrenos tienen curvas sinuosas dentro de lo, las mismas casas y ahí nos podemos constatar de que por ahí pasó el ferrocarril. Un ejemplo de eso es la eh, fotografía blanco y negro de este lado que sale del Narrow Gauge in, eh, in México de eh, Gerald M. Best, una foto interesante. Y por ejemplo, ese pequeño tanque de agua que se encuentra en plena calle, por donde pues, nos hace constatar que por ahí pasó el ferrocarril, y ya checándolo en los, en los planos podemos hacer, vaya, una visualización de, de cómo era en ese tiempo. La siguiente, por favor. Un ejemplo de eso también son los estudios recientes que ha realizado el Centro de Investigación sobre aquí San Marcos, donde aparece esta fotografía, que estamos 100% seguros que fue tomada aquí, sobre el puente del ferrocarril interoceánico. Y se puede ver del lado izquierdo cómo es que corría por ahí el ferrocarril de Biangosta. Una fotografía fascinante, emocionante y es muy interesante pues, hacer las comparativas. Realmente han pasado muchos años desde que se tomó y es, es increíble. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora nos trasladamos hasta otra estación del ferrocarril San Marcos y Caquixla. En este caso, esta fue una... una expedición que nos patrocinó la Asociación Águila Azteca, de Arrozendo Márquez, que es una población que se encuentra entre Tepeaca y Tecamachalco, que se eh, denomina actualmente como Cuapiaxcla, si no mal recuerdo. Aquí, esta es una población igualmente muy importante, donde cruzaba el ferrocarril mexicano del sur, que era la línea de Puebla a Oaxaca, lo que hoy en día es la línea E, y que el, ferro, eh, el Ferrosur todavía opera actualmente. Ahí cruzaba el ferrocarril eh, mexicano en el ramal de San Marcos, Equicáquizla. Y aquí, curiosamente, también hay un puente por donde arriba pasaba el ramal de Angosta y por abajo cruzaba el ferrocarril a Oaxaca. Aquí lo interesante es que, pues, el puente está en medio de la nada. Y, curiosamente, para que este puente se pudiera construir, hay una historia muy interesante de un conflicto que fue a nivel Estado, que, pues, vaya, hoy queda en los libros de historia. Muy interesante. En la siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver cómo está el asunto. Del el lado eh, derecho tenemos nosotros lo que es los restos de ese puente y ahí donde está el puente podemos ver cómo es que curveaba una línea de arbolitos y es, es interesante ir al lugar. Ir a Rosendo Márquez es un lugar mágico porque está lleno de árboles y es como transportarse a una época antigua. Y siguiendo este terraplén nosotros llegamos a la estación de arriba, que es la del ferrocarril mexicano del sur, y la estación de abajo, que es la estación de Rosendo Márquez, que hoy en día se encuentra. Es muy interesante ir. La, eh, la de abajo en este caso hoy en día es vivienda y ahí podemos encontrar, de hecho, un, 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 unos furgones de angosta. Eh, son tres, pero el, hay uno que es el más completo. Ya los demás están totalmente destruidos. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver una comparativa de unas fotografías acerca del puente que yo les estaba relatando. Podemos ver arriba la locomotora del ferrocarril mexicano y abajo una locomotora ya del, del sistema de Nacionales de México, ya la había ensanchada. Donde, curiosamente, pues vaya. Eh, es muy interesante ver la comparativa, cómo es que este puente estuvo colocado ahí. Y pues hoy en día solamente quedan los pilares con la fecha que hay muestra. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver unas vistas a la estación del de mexicano, lo que comentaba. Ahí vemos un furgón de angosta que está ya totalmente destruido y es propiedad de los que pueblan la la casita que vemos ahí, y es interesante poder ir al lugar, le digo, porque es, es mágico, es imaginarse cómo era la vía, ver los andenes, ver la estación que está en unas condiciones impecables, y es, es mágico, es increíble poder ir a hacer este tipo de expediciones. Y si le pueden hacer a la siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, eh, contar que en esta visita nosotros eh, pasamos algo bastante interesante y es que la estación del ferrocarril mexicano del sur está actualmente en total abandono y ahí al parecer vivía un vagabundo el cual no se encontraba afortunadamente en ese lugar, pero al parecer él había hecho una fogata para sobrevivir la noche dentro de la estación y no sabemos de dónde, pero resulta ser que él estaba con su fogata quemando varios papeles. Que vaya, la mayor parte estaban quemados, pero pudimos rescatar a algunos de ellos, entre los que estaban órdenes de trenes de 1941, telegramas, eh, instrucciones, y destaca de ellos eh, un, un contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarrileros de la República Mexicana, que databa de 1933, el cual fue donado al CERIF, ya que hay veces que cuando nosotros no podemos eh, da, proporcionarle las, vaya, ¿cómo decirlo? las condiciones adecuadas a este tipo de documentos, pues se los donamos y pues es increíble porque resulta ser que este contrato colectivo es el primero que se celebró entre el sindicato y la empresa de ferrocarriles. Y pues vaya, eso es un fascinante el poder ir allá y ver todo lo que uno puede obtener y sobre todo, vaya, es, es como una exploración y es fantástico. terminan nuestras presentaciones en diapositivas. Pero, eh, bueno, todo este, toda esta labor que llevamos a cabo, eh, principalmente eh, nosotros, los, bueno, los tres que estamos por aquí, eh, en algún momento hemos decidido, pues, empezar a darle difusión, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una página en Facebook. Más, uh, más adelante se les, les compartiremos cómo nos puedan encontrar. Pero, eh, cada quien, digamos, a su estilo, se le ha tratado de dar difusión a todo lo que hemos investigado, ¿no? Para que no se pierda. Tenemos planes a, med a corto, mediano y largo plazo. Uno de los planes a largo plazo es escribir un libro. Seguramente eh, ustedes allá en el CEDIF nos van, a, nos van a echar la mano con mucho material y con la experiencia que ya tienen, ¿no? También este, Isabel, Alejandro, eh, Cobis, que le dicen Cobis Cobadonga y Román en en la elaboración de este, de este tipo de materiales, ¿no? Porque han realizado ustedes eh, bastantes publicaciones y muy interesantes, de hecho tenemos ya varias copias también nosotros, que nos han servido, ¿no? Para eh, retroalimentarnos, para tener datos adicionales a toda la labor que estamos aquí eh, tratando de recabar, de preservar, ¿no? Eh, otro de los planes que se tienen también, ese sí es a corto plazo, los ponemos un poco en contexto, es que... Eh, la comunidad de ferroaficionados quizás no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña, ¿no? Como pudiera pensarse. Uh, se hacen convenciones y eventos a nivel nacional, eh, ya se tienen desde hace 25 años, un poquito más de 25 años, se vienen realizando lo que se llama la Convención Nacional de Ferroaficionados y Ferromodelistas, donde ya se han empezado a tomar un poco de temas también con mayor seriedad en los últimos años para dar difusión acerca de materiales fotográficos, acerca de investigaciones como estas que se están haciendo. Y la próxima, afortunadamente, es aquí cerca, es en Apisaco, en, en agosto de este año, el primer fin de semana de agosto de este año. Y bueno, una de las novedades que se van a presentar aquí es que el señor Emanuel Ávila va a, a presentar uno de sus trabajos. Es correcto. También, bueno, dentro de esa investigación... Vamos a tener muchas cosas como lo es el trazado, el trazado del ferrocarril, que se ha hecho con base en planos tanto del CEDIF como de otras fuentes. Y también eh, hay un libro muy interesante en la biblioteca del CEDIF, que fue facil facilitado por Isabel Bonilla, un saludo, que es sobre las razones para disminuir el sistema ferroviario mexicano, en el cual vienen varios, los ramales del mexicano que se iban a cerrar en esa época, en los años 50 y contiene fotografías únicas de muchos lugares de los cuales no se ha encontrado otro tipo de fotografías. Además de que, por ejemplo, un ejemplo así para rápido, es de que tanto en la planoteca nos fue facilitado un plano de lo que es la estación de Sempuala del ramal de Ometusco a Pachuca, y también en el libro este aparece lo que es una fotografía y una descripción de la estación, de lo que se tenía en la estación. De lo cual hoy en día no queda nada, de lo cual es de lo que también vamos a hablar en, a, en esta presentación, que se va a hacer en, en el mes de agosto, de qué es lo que quedó del ferrocarril, de los ramales del ferrocarril. Lo que es la infraestructura de las estaciones, puentes, alcantarillas, incluso vías, ramales que tenían subramales, digamos. Por ejemplo, muchos eran, tenían este, subramales para servir a lo que era haciendas. Y todo esto se va a presentar en el mes de agosto en la convención de Apizaco, Tlaxcala, que ya muy pronto se espera que sean las inscripciones para asistir, lo cual también es un evento abierto al público y que pueden gozar de tanto la presentación esta de los ramales del mexicano como de muchas otras actividades que se van a realizar dentro de esta convención, que seguramente va a ser muy interesante tanto para la parte histórica y de investigación tanto como la parte para los que disfrutan de los trenes actuales, ver la velocidad, la grandeza de todos los trenes, y también la, las otras personas que les gusta más la ingeniería, como acá mi compañero Carlos, que es lo de ver cómo se construyen, cómo se pueden, este, cómo aplican todas las normas y toda la in, ingeniería que se ha hecho a través de todos los años, que también viene dentro de estas presentaciones históricas y que nos hacen entender un poco más de lo que es el ferrocarril actual. Y eso es lo que esperamos presentar en el mes de agosto. Y también, bueno, basados en eh, lo que hemos conseguido en el CEDIF, sobre todo los planos, horarios, eh, documentos, bueno, los libros también que nos, que nos ha prestado este Isabel, y estamos en pláticas con Cobadonga para que nos eh, facilite también algunas fotos del mexicano. Porque, como comentaba Emanuel hace rato, ¿no? Resulta a veces muy complicado encontrar fotografías de lugares poco accesibles, como mencionaba la estación de Sempuala, Este Solamente tenemos la, la única que tenemos, ¿no? Uh -huh. Es esa foto que viene en el libro de las razones para la reducción de los ramales del Mexicano. Si no hubiéramos tenido acceso a esa foto, pues nos hubiera costado mucho más, mucho más trabajo identificar el lugar, porque es, es una de nuestras. Eh, nuestras principales aficiones, ¿no? Tener identificadas dónde estaban las estaciones, dónde daban la vuelta las vías, si había alguna espuela por aquí, por allá. Y entonces nos ha servido mucho, ¿no? Todo el material que tienen a su disposición ahí en el CEDIF para identificar cosas de las que solamente teníamos como que una leve idea o teníamos una suposición, ¿no? Otro de los planes, el, ese lo tenemos a mediano plazo, yo creo que antes de, de fin de año, es que queremos ir a recorrer el terraplén del Ramal a Chignahuapan pero ya con mayor información basada en los planos y en el librito este que mencionamos de los ramales del mexicano ya para que digamos tengamos como que podamos identificar no mejor y sepamos qué vamos a ir a buscar ya no nada más ir a recorrer la, la terracería como como lo hacíamos antes no para eso nos ha ayudado mucho no toda la, la labor que tienen ahí de de conservación ¿no? de documentos, planos, libros, etcétera, ahí ustedes en el CEDIF y aprovechamos para darles las gracias, ¿no? También a las facilidades que nos han dado a, no nada más a nosotros, ¿no? sino también a otros investigadores que, que han acudido a ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado y bueno, esperamos eh, también nosotros colaborar ¿no? con ustedes, eh, tratar de hacer alguna donación, o ayudarlos de alguna forma ¿no?, en digitalizar algunos documentos que se tengan por ahí para que bueno esto no se pierda no con el paso del tiempo pues muchas gracias a Carlos a, a los tocayos los los emanueles bien, bien, bien populares entre los, los usuarios que, que tenemos en el centro de documentación falta uno. pues uno. Eh, eh, sí falta 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 uno pues este estamos muy muy, este, muy contentos no nosotros en justo en ver todo el, todo el trabajo y los felicitamos siempre muchísimo ¿no? por, por el trabajo que ustedes que ustedes realizan que como bien lo, lo, lo dijeron al inicio pues es ese trabajo en favor ¿no? de, de la preservación y la, el conocimiento sobre los ferrocarriles en nuestro país ¿no? y en la defensa y en el conocimiento de ese patrimonio, pues tenemos que ir de la mano, ¿no?, este, entre organizaciones, grupos como los suyos y nosotros como instituciones. Tenemos que, que colaborar, tenemos que, que identificar, eh, pues, eh, todos estos y encaminar todos estos esfuerzos a favor de, de, de poner en valor, ¿no?, todo este patrimonio. Y pues, eh, muchas de las actividades que ustedes llevan a cabo, nosotros también las desarrollamos a un nivel institucional, ¿no?, también... En el Centro Nacional, pues en, eh, eh, se tiene el Departamento de Monumentos Artísticos e Históricos, ¿no? que está coordinado por la arqueóloga Luciana Rangel, y desde ahí también se hace uh -huh. el, el registro, ¿no? que también se puede consultar de las estaciones que, que tienen la, la categoría de, de monumento artístico e histórico en el sistema de información cultural, en la parte de, de patrimonio, patrimonio ferrocarrilero, lo, lo, pueden, lo pueden consultar. Las personas que, que nos siguen. Y eh, igual, ¿no? Eh, dentro de la propia página de Facebook que tiene, que tiene el departamento sobre patrimonio, patrimonio territorio y comunidad, eh, pues eh, se van también compartiendo materiales de, de las fotografías del censo de estaciones que se llevó a cabo en la década de los 90, ¿no? Entonces, pues igual ustedes eh, son, han podido disfrutar, ¿no? De esos materiales. Y también es otra fuente que, que les puede ayudar bastante, ¿no? En, en, esta, sí, en claro. este trabajo de, de la cartografía eh, ferroviaria, ¿no? Entonces, pues eso nos da mucho gusto, todo, todo el compromiso que, que ustedes tienen. Y pues eh, que, que, de, que igual, ¿no? En el desarrollo de toda esa, de esa investigación, pues el soporte es eh, los acervos que resguardamos en el centro de documentación, ¿no? Que también eso nos da mucho gusto que... Se, se puedan exponer ¿no? el, el uso de estos materiales, de, en, de los fondos de la planoteca, los eh, impresos que están en, en, la, en la biblioteca, las fotografías también que, que se resguardan en, en, en fototeca y bueno, ya quizás si se hiciera un estudio más a detalle, también se podrán consultar las, las propias nóminas que se encuentran en el archivo histórico uh -huh. para poder conocer un, eh, cuál era el, el número de trabajadores que había en las estaciones de los distintos ramales del ferrocarril mexicano. ¿no? Eso da una idea también de cuál era el nivel de la actividad que, que se realizaba. Entonces, creo que es, es algo muy muy interesante y, y aquí, eh, como siempre les hemos comentado, tanto a ustedes como a cualquier usuario y, y usuarias que, que tenemos, que pues nuestro, nuestro centro de documentación está a disposición de, de, del público eh, a favor de poner en valor este, este material y pues garantizando el derecho a la, a la memoria y a la cultura ¿no? de, de, de la sociedad. Entonces, la actividad que, que realizan, pues es loable en ese sentido. Voy a, voy a leer aquí unos comentarios que, que tenemos, que, que nos han llegado de las distintas páginas donde se está transmitiendo. Este, Matthew Tremblay dice, una leyenda de la ferrofisión mexicana. No no sé a quién de los tres se refiera, pero dice dice así. ¿no? Ahí, ahí ustedes dirán. Estamos, bueno, el grupo. Muy bien. estamos tratando de hacer un grupo sólido, serio, reconocido, ¿no? A, 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 empezamos al nivel local y esperamos que pronto, ¿no? Esto sea a nivel nacional para que también se nos pueda tomar, ¿no? En serio a los, a los aficionados, a los trenes, porque muchas veces eh, precisamente no sucede así, ¿no? Y, y tratamos de hacer una labor donde claro. se vea que somos algo más allá que ir a tomar fotitos a, la, a las vías, ¿no? Sino también. Labor de conservación, de investigación y de, de colaborar con el tema del ferrocarril y que se dé a conocer en la comunidad. Está perfecto, muy bien. Pues también les manda saludos José Mario Narváez <coughs> Gameros. Este, él mismo pregunta dónde es Muñoz, pero ya David Olvera eh, se, se encargó de, de responder, ¿no? Dice: eh, Muñoz está en Tlaxcala, a ocho minutos de tapizac, pero no sé si quieran dar algún otro detalle sobre la estación de, de Muñoz. Sí, claro, está al, al oeste, al oeste de Apizaco. Eh, realmente son Muñoz es el 132, ¿no? 132. Apizaco es el 139. Realmente es muy poco el kilometraje que separa Muñoz de Apizaco. Muñoz fue una estación de pues de relevancia en el ferrocarril mexicano primero por el ramal porque ahí llegaba el trenecito de Chignahuapan. Bueno, llegaba y salía, hacía conexión con los trenes de la vía principal. Pero aparte, ahí existió una planta creosotadora. Para los que no tengan idea de qué es una planta creosotadora, es donde se impregnan los durmientes de un eh, derivado del chapopote, que es la creosota, que es precisamente para que duren años y años y años a la intemperie. De hecho, muchos durmientes todavía lo siguen sudando la creosota décadas después de que fueron impregnados y utilizados. Entonces... Ahí a mí no me ha quedado claro, ¿la, la planta impregnadora fue del mexicano o ya fue de nacionales. Yo creo que fue del no, mexicano, ¿no? Por la, por el, el tipo de equipo que se utilizaba eran de vías muy angostitas, y ahí tenían sus maquinitas, unas Opel, eran unas Opel, un ¿no? Un Playmo, unas Playmoth, eh, sus plataformitas y todo. Realmente hubiera sido muy interesante ver en operación esa planta crasotadora, y de esa hay muy pocas fotos. Yo la conocí, bueno, los restos hace 22 años, más o menos, junto con otro compañero, pero la vez que fuimos más recientemente ya no quedó, pero o sea, lo único que queda es un charco de chapopote al final, ¿no? Bueno, hasta hasta donde está la pared, pero de esa no quedó nada y hay muy poca documentación eh, fotográfica de, de esa planta. Entonces es también uno como de nuestros intereses, ¿no? saber ¿Por qué estaba ahí? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se dejó de usar? Cuánto tiempo estuvo funcionando, ¿no? Este, y por eso es como que de relevancia eh, la estación de Muñoz. Aparte, su, su estación tenía dos niveles, tenía un hotel arriba. Muy pocas estaciones del mexicano tuvieron eso. Otra fue Esperanza, ¿no? Y ahorita no me acuerdo cuál otra. Aquí en Puebla teníamos hoteles por todos lados, pero bueno, eso quiere decir que Muñoz fue un lugar muy relevante. Ahorita es un pueblito, digamos, sin mucho que verlo, ¿no? pusieron ahí un museo en la estación, pero parece que la pandemia le afectó bastante la operación y pues la última vez que fuimos ya no estaba, ya no estaba abierto. Pero si pueden visitar la estación, es muy bonita, el edificio es muy bonito y está, como dicen, por ahí, a 10 minutos de Apizaco Muy bien, muchas gracias. Pues el mismo David Olvera dice: mi abuelo, el señor Benjamín Olvera Flores, fue el encargado de mantenimiento del ramal Chautempan, Tlaxcala, a Muñoz, en 1955. Entonces, pues les mandamos un saludo a David, que está siguiendo esta transmisión. Eh, Gianluca Malazo dice saludos. Este, Enrique García Vega, que también le mandamos un, un, un saludo cordial, dice saludos, primo, interesante plática, muy amena, ¿no? Y manda puñito arriba. Exacto. Este, Alejandro Génico. Lenoir dice saludos eh, Matthew Tembray eh, manda un asterisco dice efectivamente L leyendas. leyendas no sí eh, una ah. pequeña pausa cultural ahí eh, apenas hace sí. un par de semanas este, estuvo acá de visita Matthew con un grupo de ferroaficionados canadienses que vinieron a conocer eh, digamos los ferrocarriles como del centro de la república no desde México hasta Veracruz y bueno tuvimos la oportunidad de convivir con ellos eh, unos días que estuvieron acá en Puebla, también conociendo lo, lo que nosotros les pudimos presentar, ¿no? Y creo que les, les gustó la experiencia. Saludos, Matthew, y también saludos a los otros dos, bueno, eran como cinco, ¿no? Más o menos cuatro o cinco canadienses que estuvieron por acá. Muy bien. Fernando Agustín Torres dice saludos a, a todos, excelente trabajo, en, enhorabuena. Eh, igual dice, por acá tenemos... Eh, justo Ángeles García revivirá en el tren turístico de Puebla. Bueno, esa es, 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 es una decisión de, del gobierno del estado de Puebla. Este, Antonio Pineda manda saludos con puñito arriba. Eh, Javier Beckett dice: Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, CEDIP, promovamos la vinculación con los ferroaficionados. Somos gente que por que solo por gusto invertimos tiempo y dinero en investigar los ferrocarriles de México. Por amor pues, al arte. También él es, este, es parte bien, de, de los grupos. Saludos, Javier. Al final de cuentas genera un valor social, ¿no? Creo que todo, todo este, este trabajo y ese estudio que usted realiza, pues tiene tiene una resonancia justo en esta labor que debemos encauzar juntos, ¿no? Que es este preservar y difundir ¿no? el, 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 sí, claro. el patrimonio ferroviario. Eh, dice justo Ángeles García, actualmente yo me dedico a la construcción de vías férreas, me gustaría poder colaborar en lo que se pueda con su investigación. Bueno, pues ya a, ahorita dará seguramente sus datos para que se puedan claro que poner sí. en, en comunicación. Eh, Víctor Hugo Castro Guzmán, saludos caballeros, los invito a que realicen una visita al ramal de la línea N entre las estaciones. Corondiro a Lázaro Cárdenas, es... Michoacán, antigua fabricación de durmientes de concreto, Bibloc, en la estación Dupresa. Dupresa, sí, se construyó en los 70 ese ramal. Uh -huh. Ramaloc. Así es, y Javier, igual con otro comentario, la relevancia de la memoria histórica de los ferrocarriles es contundente. Muchas comunidades e historias de vida de muchos mexicanos fueron influenciadas por los ferrocarriles. La existencia de muchas comunidades no se explicaría sin el tren, totalmente de acuerdo. Matthew saco. Sí, efectivamente, ¿no? Por decir eh, eh, solamente uno, o los que ustedes mismos mostraron, ¿no? Rosendo Márquez, ¿no? Este, Muñoz, creo que ahí, ahí hay eh, muchas historias, ¿no? Justo por eso también el motivo de este ciclo, a, a, a razón de la conmemoración de 150 aniversario de la línea México-Veracruz, es justo hablar de la ruta de las mil maravillas, ¿no? Y creo que ustedes hoy hicieron un recorrido excepcional, ¿no? En, en, esos, en ese sentido. Eh, Matheo ya eh, responde los saludos. Mike Pérez dice saludos, señores. Y a ver, voy a ver ahora que eh, tenemos algunos otros comentarios acá en, 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 desde la página de, de Facebook. Este, Eras Bell dice saludos desde Morelia, Michoacán. Gabo P. Sanz. Saludos. Disculpen, en agosto del presente año se hará el ferromodelismo en Apisaco. Yo creo que es el encuentro que hablaron ustedes. Correcto. Espero que, que me respondan. Saludos de Puebla Capital, gracias. ¿No? Ya, ya dieron la información, pero seguro, pues ya, si quiere algunos otros datos, los pueden buscar en sus, en sus páginas a ustedes, ¿no? Correctísimo, ahorita ponemos las, las okay. Kevin Estoico, Ramal, Iscajisla, Recorre Progreso, Molcajac. Molcaja, de Peyahualco, La estación ¿no? de Molcajate. Sí, y eh, nuestra compañera Isabel Bonilla dice: Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan para dar un mejor servicio a los investigadores investigadores que acudan al CEDIF. Excelente presentación. Sí, hay, hay algo muy interesante ahí que muchas veces estando ahí en el mismo centro de investigación, nosotros llegamos a conocer gente muy interesante. En mi caso, yo conocí a, al experto en los túneles, a Michael Torrington, y así muchísimas personas que uno llega, que llega a conocer ahí mismo por el, vaya por el centro, y es, es maravilloso. Es una retroalimentación continua y eso es algo que, que se agradece bastante, porque pues ir a Conocer de trenes no es nada más es parar a la vía y esperar cuatro horas, cinco horas, sino pues realmente ver un poco de, de la historia, de ver cosas serias, y yo creo que si nos pusiéramos aquí a hablar de todas las expediciones, estaciones que hemos hecho, pues nunca acabaríamos. Sí. sí, nos pasamos de aquí hasta mañana. Y fíjate que es algo muy cierto lo que dice Carlos, ¿no? Sucede en la ferrofición que cuando empieza uno, piensas que está solo, ¿no? Que solo a ti te gustan los trenes y que no hay nadie más. Y justamente en lugares como el CEDIF, como bien menciona Carlos, conoces personas que no nada más les gustan los trenes, sino que también se dedican a la investigación, ¿no? A veces también pensábamos que solamente nosotros nos. Nos metíamos a investigar, a analizar y todo esto, y resulta que también hay muchas, muchas personas que se dedican a lo mismo, ¿no? Y es muy interesante conocer sus trabajos, conocer lo que hacen y, sobre todo, sus puntos de vista, ¿no? Que entre todos podemos ir aportando eh, al, al trabajo de los demás, ¿no? Sí, totalmente. Pues al final la, el conocimiento es una construcción social, ¿no? Y, y en él participan gente de, de todos los ámbitos, ¿no? La, la comunidad ferroviaria de nuestro país. Es muy diversa, ¿no? Desde quienes lo hacen ya en una cuestión, podemos decir, quizás más profesional, ¿no? Ustedes, desde, desde la afición, pero como lo hemos comentado y, y la exposición de hoy lo demuestra, eh, el hecho de que exista una afición no significa que no se tenga que hacer un estudio. Y entonces creo que el, el espacio que permite que esta comunidad diversa pueda interactuar, pues es el centro de documentación, ¿no? Entonces nos no. da mucho gusto que, que, que esta comunidad de, de usuarios que vienen a, a, a con nosotros a, a consultar nuestros acervos, que son los acervos de, del pueblo de México, pues este, que, que, que se pueda mantener viva ¿no? y que se puedan generar este tipo de, de relaciones. ¿no? Entonces, es, eso está muy bien. Y igual otro, otro este usuario eh, y, y también una persona que ha, ha impulsado y apoyado bastante al CEDIF y en sus actividades. Es eh, nuestro buen amigo Roberto Nava de, de Urizaba, claro. quien manda saludos y los felicita por el excelente trabajo. Saludos, Robert. Ya. Tenemos todos sus libros, somos sus fans. Muy bien, eh, dice Javier. Cedib, ¿planean alguna participación en la próxima convención de Apisaco? Su acompañamiento será muy bienvenido. Bueno, pues este, si, nos, si nos invitan, saben que nosotros siempre estamos dispuestos. Nosotros ¿no? te invitamos A Robin, sin ningún problema. Claro, ¿no? Pues ahí será, será muy bueno, ¿no? También en esa cuestión de poder mostrar, ¿no? Estos materiales ¿no? Y, y la importancia de, de, del, del centro de documentación, ¿no? Como, como este repositorio que, como bien lo comentaron, este, no solamente posee materiales de, 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 de Ferrocarril Mexicano o de, de la zona de, de Puebla, sino que existen materiales de, de prácticamente todo el territorio nacional. Y que se sigue nutriendo, ¿no? Con, con este, igual con donaciones, el propio Carlos comentaba de una donación que recién nos, nos hizo, de un contrato colectivo, un contrato que, eh, pues al revisarlo, eh, nos percatamos que ni más ni menos queda el primer contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de la República Mexicana, ¿no? Un contrato de 1933, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. pues Aquí hay otro comentario. Víctor Hugo Castro Guzmán. Hay muchas personas que nos gusta la, vi, la vía en toda su estructura, desde la, eh, la cómo llevar a cabo un buen proyecto hasta el manejo de trenes. Tengo la satisfacción de dedicarme a la construcción de vías férreas y ser un ex maquinista de patio, ayudante maquinista de patio. Si puedo ayudar en su proyecto, estaremos a la orden. Muchas gracias. Bien. Ahorita les Perfecto. damos datos de contacto. Muchísimas gracias. Bueno, pues si sí, sí, eh, tienen algún comentario, ya estamos cerrando esta charla que fue muy, muy interesante, muy, muy, muy sabrosa y fal nos faltó el café, pero bueno, eh, creo que fue muy, muy este, muy interesante lo que nos presentaron el día de hoy. ¿Tienen alguna otra cosa? Pero ya, ya quedamos del, del café para la próxima, porque esperamos que no sea la última vez que nos inviten, ¿no? Si tenemos, ahorita digamos lo, lo acotamos un poco al ferrocarril mexicano únicamente porque, bueno, estamos celebrando, ¿no? Los 150 y es el, la temática de estas pláticas, pero también tenemos algo, bastante material adicional, no solo del ferrocarril mexicano, sino del interoceánico, del San Rafael Atlisco, del mexicano del sur, del central, del nacional, del que, el que quieras, hemos estudiado, nos gusta mucho. Entonces, eh, si ustedes nos invitan, pues estamos puestos, ¿no? Para participar en alguna otra ocasión. Si me permites eh, poner los, las formas de contacto, ahí las, las tenemos. Tenemos una página en Facebook que se llama Ferroaficionados División Puebla. Ahí nos pueden buscar. Eh, compartimos ahí algunas de las actividades que realizamos, algunas de las investigaciones. También, como les comentábamos hace rato, hacemos transmisiones en vivo, análisis. Este, platicamos sobre trenes, sobre las fotos que no, nos encanta mucho encontrar dónde era tal foto o cómo era el tal lugar antes, como que si tuvo vías y ahora ya no tiene, etcétera, etcétera. Eh, les comparto nuestras redes sociales. Eh, bueno, no son tan personales, pero sí cada quien le mete ahí su material. Pero la temática es sobre trenes, ¿no? A mí me pueden encontrar su servidor Emanuel de la Vega como Cajuna MX. También a Emanuel Ávila lo pueden encontrar como Mr. Mister, Mister Mister Tren Poblano, y al señor Carlos González lo pueden encontrar como Metro Camel en las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Cuando gusten, se pueden poner en contacto con nosotros. Y con gusto, con gusto les, les platicamos lo que hacemos, los invitamos a nuestras actividades. Ahí lo pueden ver en la, en la pantalla. Muy bien, pues muchas gracias. Solamente leo esos dos últimos comentarios para ya irnos despidiendo. Eh, Puentes Porfirianos de Catzingo dice: Felicidades. Eh, muchos empezamos conociendo una construcción a una vieja vía y de ahí nacen proyectos maravillosos. Saludos de Puentes Porfirianos de Catzingo, Estado de México. Y Víctor Hugo Castro Guzmán dice: Cuando visiten Uruapan, Michoacán, el Café La Lucha será en la reunión. Están cordialmente perfecto. invitados. Bueno, sí, excelente, perfecto. Excelente. Este, nada más un detallito más claro. que nos olvidaba mencionar. Sí. Eh, también una de las cosas que ya se han podido lograr como grupo es que, les vamos a dar la primicia aquí, vamos a estar apareciendo en unas cápsulas en TV Buap, hablando sobre trenes, sobre la historia, sobre la, la labor que hacemos. Entonces, ahí también, si pueden estar pendientes del, del canal de TV Buap, ahí nos van a estar viendo también con... Bueno, nuestras investigaciones ayudadas con material de ahí del, del CEDIF, ¿no? Ahí vamos a estar, es otro de los proyectos nuevos que tenemos. Perfecto. Hombre. Y, pues, por mi parte, igual comentar rápidamente, pues, muchas gracias al CEDIF por siempre permitirnos un espacio para nosotros realizar nuestras investigaciones. Igual, por ejemplo, aquí el ejemplo de Puentes Porfirianos de Catzingo. Uh -huh. un, un grupo de personas que estuvieron estudiando el, el, el ferrocarril de Aclixco. ¿Cómo se llama? San Rafael de San Rafael, aquí. Sí. Desde el lado de, del Estado de México, nosotros nos entramos desde Puebla, fuimos a subir el Popocatépetl, nosotros buscamos un túnel que estaba en medio del Popocatépetl, nos perdimos, caímos en una barranca, o sea, y, y es, es hermoso eso porque es, el es un lugar donde, donde nos juntamos todos y realmente hay tema para todos. A mí en mi caso me, me gustan las máquinas, aquí mi compañero Ávila es, ex, es un excepcional. En mapas y todo esto, y por ejemplo, Emanuel, en todo lo de horarios, lo de autorizaciones, sistemas, y, y realmente hay, hay espacio para todos, y pues agradece bastante que, que nos reciban, que nos den un, un gran trato y que nos ayuden siempre con este, bueno, con este, con este fanatismo hacia un medio de transporte tan interesante. Y pues, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Emanuel, ¿quieres despedirte? Sí, Emanuel o es sea, bueno, igual muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta plática, también al CEDIF por permitirnos las investigaciones, por conseguir mayor material para las investigaciones, que sí nos ha hecho muy útil, sobre todo en lo de la planoteca, que es de la que hemos tenido más, Bien, por, hemos sacado, más. hemos tenido más participación, y también de la biblioteca, Isabel Bonilla, también de agradecerle por todo lo que nos ha apoyado, y pues eso sería todo, y les agradezco mucho, y la de que pasó una buena noche. Muy bien, pues muchas gracias. los eh, Igual eh, les pedimos que estén atentos en nuestras redes sociales para próximas actividades. Y bueno, pues nos despedimos. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Román, Muchas gracias, Alejandro, Isabel, Cobis. Buenas noches.